va a haber almas adúlteras. La amistad del mundo. ¿Por qué le pagaste mal a tu marido? Por una novela. Novela, novela, no la miré. ¿Por qué tenés los ojos más grandes que una vaca parida? Novela. Lo que miras en una novela son descaricias. Amor. Amor. Ay, amor. No, la iglesia vive en santidad, animales. ¡Puerco! La iglesia se santifica. Lucas 1.75. ¡Vámonos, chomanitizado! ¡Vámonos! Lucas 1.75. Predicadores que trajeron la escritura, coman palabra, bestias. En santidad y en justicia. Y en justicia. Todos los días. Delante de Él todos nuestros días. Ahí está. Señor, estoy hablando en mi propia cuenta o son cosas, o son cosas inventadas o vienen de arriba. Ahora mi pregunta es, ¿por qué se enojan estos chanchos con mi vida? ¿Por qué se enojan estas curras marranas? Hay que vivir en santidad. Tras de que uno viene a Cristo es para ser nueva criatura. Segunda de Corintios, Giovanni, pero veloz, rápido. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las novelas se las llevó el río. El fútbol se lo llevó el río. Mujeres van en faldas que andan focaditas en las nalgas. Tirásela a las vacas que se larten basura. Ahí andan focaditas enseñando todo el volcán del Nico. Toda mujer que es cristiana y anda mal vestida, sos una prostituta basura. La escritura habla de las mujeres honestas. Vámonos con primera de Timoteo 2:9. Giovanni, Giovanni, rápido. Qué lindo que ven. Te alabo, Dios, te exalto, Dios. Que las mujeres sean honestas. Las mujeres se atavien de ropa decorosa. Oigan bien. Con pudor y modestia. Bien el gallo. No con peinado ostentoso. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Están oyendo? Vos que te parás en el espejo cuando vas al culto con una faldita focadita. Que ni tiraste un ventoso por este graciada. Y le pregunta todavía a la prostituta, a la mamá, ¿cómo me queda, mami? Y le dice a la hija, oye, mi hija, ¿cómo me queda esta faldita? Bien, mamá, bien. ¿Cómo te va a decir esa desgraciada que te queda defectuosa? Ah, que ya no tiene, no puede mirar porque los ojos los tiene cubiertos de escamas a basura. La cristiana, cuando vienen a Cristo, es para vestir bien, no para enfermar hombres en la calle, basura. Toda mujer que anda mal vestida y todavía no le da vergüenza que se siente en una silla para enseñar Canal 5, no te da vergüenza, basura. Pero pregúntele que se van para arriba, levantan la mano, enseñando el Nico. A muchas de ustedes no les ha dado vergüenza que gente las ha corregido y les ha dicho, sentate bien vos. ¿Qué? ¿Ah? ¿No te dabas cuenta que te estaba bien filtrando el aire en el gallo, basura?
La cristiana tiene que ser honesta en todo, hasta donde vaya, a la trucha, a donde vaya a comprar el producto para tu casa, tenés que andar bien vestida, basura. Porque estos caballos cuando miran una mujer desnuda, si papá, poquito les hace falta ahí. Jeremías 5:8. Mire cómo trata Dios al hombre como caballo.